Bueno, no, Fujimori, De incumplimiento es una de tradición muy incumplimiento, peruana. claro. Pero en este caso se suma, me parece, a un individuo, a una persona que personalmente, valga la redundancia, no tiene tampoco en su cabeza un norte claro, como lo tenía más o menos el chino. China más o menos sabía lo que quería hacer y ahí iba, ¿no? Este me da la sensación, ahora está regresando a Lerner, ya quiere traer al presidente regional de Moquegua de premier, o sea, un poco. Va de vaivén, siento yo, Yo ¿no? Y también además yo sí siento. creo que hay cosas muy puntuales que él anunció en su discurso el 28 de julio que no ha cumplido y algunas que ha cumplido a medias, ¿no? Como el tema este del lote 88, ¿no? Él ya dice, ya, es nuestro, pero sin embargo Lo hasta de gas, ahora lo no de hay una de gas. exactamente, y hasta ahora no hay una de adenda, solamente hay una carta de intención que bien puede desconocerse luego, ¿no? O Que es sea, para es consumo que interno, no hay una exactamente. regulación de todo el uso de ese Se gas. necesita una adenda al Y una contrato. adenda. Mientras que no haya esa neta, es solamente una buena intención. Y ya sabemos que el infierno está empedrado Ah, de así buenas es, intenciones, así ¿no? es. Otro de los temas es la inseguridad ciudadana, ¿no? El último informe o la última encuesta, perdón, de corrupción proética señala que ese es el principal problema, ¿no? Que ve la población. Él prometió grandes Es cambios, pero yo claro. la verdad que no he visto. La idea que tengo es que es un gobierno un poco decepcionante, como que Sí. todos esperábamos algo más consistente en una o en otra Sí. dirección y que ha venido más o menos más de lo mismo y con incluso pérdida de dinamismo. En la época de García, podíamos estar muy descontentos con él, con el rumbo general, pero se notaba un gobierno dinámico, un presidente que controlaba el aparato del Estado, en fin, ¿no? Y ahora se ve un poco más aletargado todo y sin responder a las expectativas que tenían los ciudadanos, pues, ¿no? Entonces se experimenta una pérdida de calidad del aparato del Estado, ¿no? Y de la imagen presidencial, También, sí. donde le han puesto nota 11.4, Sí. ¿no? En la encuesta de Datum, lo cual para un año es Imagínate cómo va a acabar. preocupante. Ahora.